Muy buenos días. En nuestro reporte habitual acerca de la situación de pandemia por COVID-19, doy cuenta del informe a las 21 horas del día de ayer. Ayer se registraron 289 casos nuevos, acumulando 2.738 casos desde el 3 de marzo. Debemos lamentar, hay cuatro nuevos fallecidos, acumulando un total de 12. Estos fallecidos corresponden a personas adultas con otras enfermedades de base. Uno de ellos es de la región de Valparaíso, otro de la región metropolitana y dos de la región de la Araucanía. Al día de ayer se realizaron 3.046 nuevos exámenes informados por los laboratorios, acumulando un total de 35.142, con lo cual tenemos una tasa de positividad de un 8%. En cuanto a la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos, al día de ayer a las 21 horas se registran 138 casos, de los cuales 108 pacientes se encuentran en ventilación mecánica y 13 de ellos en estado crítico. En relación a las medidas acordadas en el Comité de Coronavirus por esta pandemia, dirigido por el presidente Sebastián Piñera, se va a dirigir a usted la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza. Muy buenos días. Como dijo el subsecretario, venimos de terminar el comité de emergencia que dirige todos los días Su Excelencia el Presidente de la República, el señor Sebastián Piñera. Venimos a informar cuáles son las medidas, haciendo un análisis de la situación del país, regional, por comunas, lo que pasaba en nuestro país en los últimos 28 días desde el primer caso de COVID-19. En el día de ayer se publicó por primera vez el informe epidemiológico que permite saber por comunas cuál es la situación de cada una de las comunas de nuestro país. Es importante destacar que en este informe aquellas comunas que presentan menos de 4 personas con COVID-19 no se ha informado para poder resguardar la privacidad de esas personas. Por lo tanto, en el informe, todas las comunas que tienen 4 personas o más personas que han sido notificadas como COVID-19 aparecen dentro de este informe. También es importante decir que con las medidas que se han ido implementando durante todos estos días, barreras sanitarias o aduanas sanitarias, que implica que las personas se hacen un control sanitario, un control de temperatura, también los cordones sanitarios, donde las personas no pueden entrar y salir de su lugar, de su comuna, y también las cuarentenas que hemos ido implementando, se evalúan cada una de las situaciones de nuestro país. ¿Cuáles son las evaluaciones que se hacen para poder ir implementando nuevas medidas, para poder ir incrementando las medidas o también aquellas comunas que podemos ir disminuyendo las medidas diariamente? Lo primero que se evalúa es el número de personas contagiadas con COVID-19 en relación al total de una población. La segunda medida que se evalúa es el número de personas que están contagiadas en un territorio, es decir, por kilómetro cuadrado. Y otro parámetro que se usa también es la dispersión que hay en esa comuna, es decir, si el grupo de personas que está contagiadas pertenece a un grupo familiar, a una pequeña comunidad, o las personas están dispersas en toda la comunidad, localidad. También se evalúan otras barreras y otras variables sanitarias. Es como así hemos implementado cuarentena, por ejemplo, en la isla de Rapa Nui, habiendo solamente 2 casos, porque la situación particular de Rapa Nui permite haber tomado cuarentena. Lo mismo hicimos, se realizó en Puerto Williams, donde teníamos solamente 2 casos, pero la situación particular de aislamiento, de condiciones sanitarias, obligó a colocar cuarentena. Es por eso que el presidente Sebastián Piñera ha instruido a tomar algunas medidas dentro de nuestro país. ¿Cuáles son esas medidas? Se renueva la cuarentena en la isla de Rapa Nui durante 2 semanas.
También se renuevan las medidas de aislamiento que se han impuesto en los hogares del Sename de todo nuestro país por la situación de vulnerabilidad. También hace unos días atrás se implementó una cuarentena en la región metropolitana, en 7 comunas de la región metropolitana, y el presidente de la República ha decidido mantener y prolongar por una semana más, por 7 días más, la cuarentena en las siguientes comunas: la comuna de Santiago, la comuna de Vitacura, la comuna de Lo Barnechea, la comuna de Providencia y la comuna de Ñuñoa. Es decir, se prolongará 7 días más del impuesto la cuarentena en esas comunas. Con respecto a la comuna de Independencia, haciendo un análisis profundo con respecto al número de casos, con las variables anteriormente comentadas, se ha decidido que la comuna de Independencia no se prolongará la cuarentena, es decir, la comuna de Independencia termina su cuarentena este día jueves 2 de abril a las 22 horas. También otra de las medidas dentro de la evaluación en la región de la Magallanes, particularmente en la ciudad de Punta Arenas, se ha visto un aumento considerable de casos los últimos días y por las condiciones, una evaluación sanitaria con respecto a los distintos parámetros. El presidente ha instruido cuarentena en la ciudad de Punta Arenas a partir del día de mañana, miércoles 1 de abril, a las 22 horas durante 7 días. Finalmente, queremos comunicar también que a partir del día de mañana se implementará controles sanitarios en todos los terminales de nuestro país. Se partirá el día de mañana con los controles sanitarios en los terminales de buses, de los principales terminales de buses de la región metropolitana, como son los terminales de Alameda, San Borja y Terminal Sur. Y estos se habilitarán en forma progresiva en los otros terminales a lo largo de nuestro país para poder detectar oportunamente, precozmente, aquellas personas que tienen síntomas de coronavirus o aquellas personas que no están cumpliendo su cuarentena. Esto va a permitir detectar oportunamente, contener la propagación del virus y así poder implementar las medidas de aislamiento correspondientes. Finalmente, quiero agradecer a toda la ciudadanía por el esfuerzo que se ha hecho, que estamos haciendo en nuestro país, en todas las comunas, en todas las regiones, con las medidas que se han venido implementando a lo largo de este mes. Sabemos que es una situación difícil. El presidente Sebastián Piñera ha instruido en seguir tomando todas las medidas que sean necesarias para contener una pandemia que sabemos que a nivel mundial ha sido un impacto no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que ha producido un impacto también social que ha lamentado muchas personas. Finalmente, quiero decir que estamos dispuestos a las preguntas que nos pueden, podemos responder. Sí. Subsecretaria, muy buenos días. Precisamente anoche había llamado la atención esto de que aparecían comunas, en el informe que se publica, que aparecían comunas que tienen mayor tasa de incidencia que otras que estaban en cuarentena. Desde ese punto de vista, entonces, ¿fue un error haber decretado cuarentena para Independencia, por ejemplo? Eso es una pregunta. Y lo otro, ¿por qué hay diferencia también entre los casos confirmados por ustedes ayer, 2.449, y los que fueron notificados al sistema de epivigilancia, que fueron 2.088? Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo un poco ya contesté esa pregunta con respecto a la vigilancia que se hace y a las medidas que se van tomando en todas las regiones, en todas las localidades. Se evalúan diferentes parámetros. Como dije, uno de los parámetros que es importante es ver la tasa, es decir, el número de personas que hay enfermas en una población. Efectivamente, y eso permite determinar cuántas personas se han enfermado en una determinada población. Pero también hay otras variables, como dije recientemente, como es el número de personas en un territorio. Es muy distinto en un territorio pequeño, en un territorio más grande. También la dispersión y también otras variables sanitarias. Estamos hablando de variables de vulnerabilidad social, estamos hablando de vulnerabilidad sanitaria,
sanitaria y son una serie de medidas que se evalúan para poder implementar estas medidas, así como se implementó en Independencia. En Independencia hemos visto particularmente que no hemos visto una propagación que ha sido importante. Sabemos que las cuarentenas tienen un impacto en la vida de las personas, por lo tanto tenemos que ser tremendamente cuidadosos en ir implementando y en ir retirando estas medidas en forma paulatina. Todos los días evaluamos cada una de las comunas, cada una de las regiones, en función de lo que vamos viendo, no solamente con respecto a los números, sino que vamos viendo, evaluamos otras vulnerabilidades. Es por eso que hoy día algunas medidas que hemos implementado, puede que mañana las incrementemos, puede que las disminuemos, porque hacemos un análisis diario para producir medidas que tengan un impacto sanitario importante, contener la propagación del virus, pero también preocuparnos de las personas y el impacto social que estamos produciendo. Con respecto al informe, quiero decirles que hay cortes distintos con respecto a la hora, es decir, el corte que se realiza en los números que estamos dando hoy día es un corte que se realiza a las 21 horas, el corte que hace Epivigila es un corte que se realiza más temprano y eso va a quedar registrado obviamente en la página para no producir esta confusión. Es por la hora de corte de cada uno de los datos que se van implementando. Subsecretaria, buen día. Primero, puntualizar sobre las comunas. No se nombró a Las Condes, no sé si también sigue en cuarentena. Y tampoco se entregó la información de los casos recuperados. Y la pregunta que queríamos plantearle tiene que ver con esto. ¿Cuál es el protocolo para dar un caso como recuperado, considerando que todos los casos que se han informado en los últimos días son exactamente la misma cantidad de contagios que había 14 días atrás? Por ejemplo, ayer se informaron 156, que eran los mismos casos confirmados el 16 de marzo. Pareciera que se están dando por recuperados automáticamente. ¿Cómo sería, considerando que también hay fallecidos, hay hospitalizados? Perdón, de las 7 comunas que informé, Las Condes también permanece, es decir, la única comuna que cumple 7 días y no se prolonga la cuarentena es la comuna de Independencia. Voy a repetir las 6 comunas que se prolonga la cuarentena. Estas son Santiago, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Las Condes y Ñuñoa. Con respecto a su segunda pregunta, con respecto a los casos recuperados, son estimaciones que se van haciendo en relación a los números, son cálculos estimados con respecto a eso y por lo tanto vamos a ir informando periódicamente en relación a esa información. Subsecretaria, ¿cómo está? Buenos días. Preguntarle por una encuesta que hizo el Colegio Médico realizada a más de 2.000 funcionarios de la salud. Ahí un 85% responde diciendo que faltan insumos de trabajo como mascarillas quirúrgicas, también mascarillas N95, guantes, visores. ¿Cómo es la coordinación que está teniendo el Ministerio justamente para mantener abastecidos de las herramientas que necesitan los funcionarios de la salud para funcionar frente a esta pandemia? Voy a dejar al subsecretario Arturo Zúñiga para que dé respuesta a esas preguntas. Bueno, lo primero es dar tranquilidad a los funcionarios. Hemos venido trabajando desde hace varias semanas, desde los primeros días de febrero, en donde nosotros mandatamos a Senavaz para que compre más de 30 millones de elementos de protección personal. Al día de hoy ya hemos despachado 10 millones de ellos y hago un llamado y hago un recordatorio para que tanto las instituciones públicas como las clínicas privadas hagan un uso de acuerdo al protocolo de elementos de protección personal. Debemos cuidar a nuestros funcionarios y sobre todo a los que están en contacto directo con pacientes sospechosos o con casos confirmados. Son ellos quienes van a requerir durante todos estos meses tener los elementos de protección personal para cuidarnos en caso de que alguno de nosotros tenga que hospitalizarse. Subsecretario, quería preguntarle por el tema de los ventiladores mecánicos. Si pudiera aclararnos, usted mismo ayer dijo que llegarán antes del 30 de mayo y ustedes mismos han planteado que el pic va a ser
a comienzos de mayo más o menos. ¿Está seguro que llegue en ese plazo? ¿Vamos a estar bien con esa cantidad de ventiladores? Mientras tanto, si nos pudiera también aclarar cuántas camas con ventiladores mecánicos hay disponibles y si hay personal preparado para operarlo. Y además, una última cosa, perdón que me extienda, el presidente dijo que se compraron en enero los ventiladores y el medio de Interferencia dice que en ese mes se compró solo un ventilador. Si es que nos podría también confirmar ese dato. A ver, nosotros nos hemos venido preparando desde enero. Nosotros tuvimos reuniones con el presidente en cuando nos mandató como Ministerio de Salud a prepararnos para enfrentar una pandemia. Sabemos que tiempo después la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional y posteriormente ya en marzo declaró la situación de pandemia. Nosotros hemos venido realizando distintas acciones a partir de enero y ustedes vieron que se capacitó a gran parte de nuestro personal en cuanto al uso de elementos de protección personal y a los flujos por los cuales dentro de los establecimientos las personas sospechosas y los pacientes confirmados debían transitar para evitar la mayor cantidad y se realizaron simulacros que ustedes pudieron ver durante el mes de febrero. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esto es una situación de pandemia. Nosotros realizamos las compras confirmadas el día 13 de marzo y vuelvo a repetir, esas compras se van a entregar las últimas, es decir, nosotros estamos recibiendo semanalmente, quincenalmente, de los proveedores confirmados nuevos ventiladores, nuevos monitores, nuevas camas para terminar en el mes de mayo en recibir estas insumos, esto es equipamiento. Pero tenemos que estar conscientes que estamos frente a una pandemia. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos como Ministerio de Salud, como establecimientos de salud, hospitales, clínicas, funcionarios, pero estamos ante una situación que va a afectar, y ustedes lo están viendo, a muchos países. Y Chile no está ajeno de eso. Tenemos que estar conscientes de eso, que vamos a dejar todo para minimizar los efectos de esta pandemia, pero también estar conscientes de que esta es una situación que nos va a afectar como país. Secretario, queríamos también si nos puede profundizar respecto de los casos de los fallecidos. Por primera vez tenemos 4 casos, digamos, que se suman de una al diagnóstico. Saber qué edades tienen, porque hemos hablado mucho que hay gente más joven que se está muriendo, ¿no? Esta población de mayor riesgo, que es los adultos mayores. Y en otra línea también preguntarle por si nos puede actualizar la cifra de personal médico que está contagiado, como así, por ejemplo, personal de las Fuerzas Armadas o las policías. A ver, en relación al informe de funcionarios, trabajadores de la salud, estamos consolidando la información, ya que desde el día de mañana nosotros vamos a poder entregar la información también del personal que trabaja en el sector privado. En relación a los detalles de las personas fallecidas, lo único que voy a mencionar en resguardo a la confidencialidad de la información es que son personas, dos personas que tienen más de 60 años y dos personas que tienen más de 80 años. Quiero agradecer y esperar para mañana para el nuevo reporte que emitiremos desde aquí. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.